Bueno, ondo ez, azkenean beste partidu bat iristen da eta bueno, porrota baten ondoren deseatzen gaude astea ondo preparatu eta lehenbailehen partidua iristea jokatzeko eta irabazteko, ez? Azkenean ondo gaude, importanteena eta garrantzitsuena da guk, ez, eta ekipoa, ez, eta azkenean, bueno, badakigu ze akatsak egin ditugun eta, bueno, batez ere, asko penalizatu digula egindako akatsak, ez, partidu azkeneko batez ere azkeneko partiduetan, ez, eta, bueno, hori zuzendu eta jakin, hori, intentsitate askoz gehiagorekin jolastu behar degula, konzentrazioa askoz gehiagorekin, eta horretan egin dugu astea eta prestatzen Real Uneko partidoa. Bueno, arerioa asko ezagutzen dut, nian jolastu nuen 6 urtetan, entrenadorea ere neri entrenatu zidan, eta bueno, harreman handia daukat, eta bueno, azkenean asko ezagutzen dut, eta bakit partido zaila izango dela, egia esan beraiek egoera zail batean daude, gu bezala, ez dira hasi nahi zuten bezain ondo eta bueno, azkenean batez ere jokalari asko lesionatu dira batez ere erdialdean eta bueno, Real Unionek egiten duen jokoari ikusita asko zailtu dio baloia ateratzea eta bueno, azkenean bueno, beste modu batean jokatzeko beharra izan du eta bueno, aldatu dute pixka bat, baina ni uste dut pixkanaka ekipo sendoa izango dela eta goian egoteko ekipoa, ez? Sí, la verdad que bueno, después de una derrota en casa además dolorosa por la manera que fue y así, ¿no? Pues al final deseando de trabajar durante la semana y que llegue el partido, ¿no? Para revivir otra vez corregir situaciones y bueno, y estar preparados, ¿no? Pendientes de nosotros, tenemos claro que los partidos no es que los estemos perdiendo nosotros, pero sí que bueno, los últimos partidos pues se nos están yendo por detalles, por circunstancias en las que bueno, son evitables y teníamos que corregir, ¿no? Esta semana hemos trabajado bien, hemos intentado que ellos también vieran por dónde estamos fallando y bueno, y tener la concentración durante los 90 minutos para que no vuelva a ocurrir esos detalles, ¿no? Que se nos están escapando. Hablabas el otro día, ¿no? De mejorar la competitividad del equipo. Sí, al final es eso, ¿no? El otro día pues se nos fue un partido que bueno, teníamos bien encarrilado en la primera parte, trabajamos bien y bueno, por despistes, por detalles, por la concentración, 90 minutos, la intensidad, pues se nos va y bueno, al final tenemos que saber leer en cada momento lo que requiere el partido y bueno, esta semana ya te digo, nos hemos centrado mucho en nosotros también, en saber de los errores que estamos cometiendo y darnos cuenta de que bueno, que para ganar tenemos que estar concentrados 90 minutos con intensidad. Y bueno, hasta que pite el partido, ¿no? El árbitro, pues tener esa actitud y esa mentalidad. Un partido importante como todos, entre dos equipos que estáis en la misma delicada situación y que además os conocéis muy bien. Sí, bueno, yo de hecho pues he jugado varios años allí, al entrenador me ha entrenado a mí, bueno, en otra época en su principio de la carrera, ¿no? Luego volvió al Sanse y bueno, ha mejorado. Yo creo que tiene más recursos después de pasar por el Sanse y bueno, al final es una alegría volver a Gal, volver a Irún y bueno, como entrenador pues una sorpresa, ¿no? que vuelva a Irún, pero la verdad que muy contento y bueno, con muchas ganas, ¿no? Como hemos dicho antes, tenemos muchas ganas de corregir sobre todo detalles que se nos han ido y bueno, como he dicho antes, el Real Unión, bueno, pues circunstancias yo creo que está ahí abajo. Creo que bueno, la ha penalizado mucho en su juego las lesiones que ha tenido sobre todo en el centro del campo, ¿no? Que ha tenido que variar un poco el estilo que es Zulaika y de lo que conozco yo, ¿no? Y bueno, la verdad que poco a poco ya Ovide ya está entrando otra vez. El otro día el miércoles jugó Quique Rivero que también que le da
le da esa pausa, ese estar en el campo, ¿no? que hace el Real Unión que sea muy, muy peligroso. Hablar del estilo del Real Unión, ¿qué tipo de partido crees que podemos ver el domingo? Hombre, pues creo que va a ser un partido bonito en el que, bueno, está claro que los dos tenemos nuestros recursos y tendremos que trabajarlos bien, pero un partido de mucha intensidad en el que, bueno, ellos buscan también mucho las diagonales. Bueno, pues es un equipo que bueno, que como te he dicho antes, se ha variado un poco por los jugadores que tiene ahora, ¿no? Y bueno, tenemos que estar preparados para todo. Hemos trabajado todas las opciones y, bueno, al final va a ser un partido disputado, muy disputado, en el que, bueno, esperemos que en este partido, ¿no?, los detalles no nos penalicen tanto y sean los menores posibles a nuestra contra. Y tener claro que cuando vamos decididos al ataque, cuando vamos decididos a hacer daño, somos un equipo peligroso y tenemos que seguir así, ¿no? Ganar el domingo es importante por los puntos, pero no sé si también para liberar un poco de presión en la cabeza por esta racha de malos resultados. Sí, bueno, ganar siempre viene bien por todo, ¿no? Por los resultados y por como has dicho tú, liberar un poco la cabeza. Pero bueno, al final sabemos que vamos a ir a un campo muy, muy, muy difícil, en el que es complicado sacar los tres puntos, pero bueno, con el trabajo que hemos hecho y con lo que estamos haciendo, si corregimos eso que hemos estado durante la semana corrigiendo y mentalizando a los jugadores, pues creo que bueno, va a ser un partido en el que nos vamos a llevar los tres puntos. Está claro que, bueno, estamos los dos en una situación delicada, vamos a un campo donde, bueno, ellos también tienen esa presión, ¿no? Es un equipo que los equipos de Zulaika siempre están arriba, si no han entrado en playoff están cerquita de entrar, ¿no? Es un equipo que está bien construido, que, bueno, mantienen un poco el bloque del año pasado y, bueno, al final tenemos que ser fuertes mentalmente y saber que, bueno, va a ser un día complicado en el que vamos a tener que sufrir, pero que está claro que tenemos capacidad de sobra para sufrir, para trabajar y para, sobre todo, para tener balón también y hacer daño al rival, ¿no? Además de Iriarte sancionado, ¿no trabaja más en la historia? No, Iriarte sancionado y nadie más, ¿no? Están todos disponibles. La verdad es que bueno, estoy muy contento con el trabajo que están haciendo todos y, bueno, vamos todos los que estamos disponibles e intentar que estar todos unidos y ganar.